Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código Penal Federal. Tiene el uso de la palabra, senador. Muchas gracias, senadora vicepresidenta. Compañeras y compañeros, el martes pasado que iniciamos un nuevo periodo de sesiones aquí en el Senado de la República y que tuvimos una sesión con varios temas, por ahí leí en la Gaceta que algún senador había incorporado al orden del día una efeméride para celebrar el Día Internacional de los Humedales, porque justamente antier fue el Día Internacional de los Humedales y sorpresivamente el Senado de la República no dijo absolutamente nada sobre lo que está ocurriendo en uno de los humedales más importantes que tiene nuestra patria, todo el sistema lagunario y el sistema de manglares que existe particularmente en el sur sureste del país. Por supuesto que es el tema de Tajamar, que si no fuera por la senadora Beristain, pues seguramente estaría completamente ausente del debate del Senado. Por eso es que, a pesar de que haya sido hace dos días, vale la pena recordar a Tajamar, porque Tajamar debe de ser una lección, debe de ser un ejemplo oprobioso de lo que nunca más debe de ocurrir en nuestro país. Afortunadamente existen instituciones que sí entienden su función de protección y conservación. Una de esas instituciones es Ramsar, que es la convención internacional que determina cuáles humedales deben de ser considerados de importancia internacional. De importancia internacional porque aportan enormes servicios ambientales. Como seguramente ustedes saben, México tiene 142 sitios Ramsar. Y de esos 142 sitios Ramsar, 12 están en mi estado, 12 están en el estado de Chiapas. Y seguramente todos ustedes, si alguna vez han estado en Chiapas, lo mismo por actividades políticas que turísticas, pueden estar de acuerdo conmigo de la riqueza natural de mi estado. Riqueza natural que siempre contrasta con la pobreza de la gente. Y esa riqueza natural siempre al viajante, al visitante, le regresa un sentido de pertenencia, porque bueno, Chiapas es México y México debe de estar muy orgulloso de las riquezas chiapanecas. Y justamente una de esas bellezas es las lagunas de Montebello. Las lagunas de Montebello ahí en Comitán, que nadie que visite Chiapas deja de estar en ellas. Yo recuerdo alguna vez a la senadora Mariana Gómez del Campo cuando estuvo en Chiapas y me decía cómo estas lagunas recordaba y la habían impresionado tanto por los colores tan hermosos que se generan en ellas, distintas todas entre sí. El senador de Médicis, alguna vez pasen a su oficina a ver las fotografías que tiene de un viaje a Chiapas en donde estuvo recogiendo testimonio de la pobreza y también de la riqueza natural. ¿Y a qué va todo esto? ¿A qué va todo esto? No estoy aquí como agente turístico, estoy aquí como senador porque en Montebello está pasando una desgracia. Una desgracia que está siendo documentada por muchísimas organizaciones, por muchísimas instituciones, la academia. Todas están preocupadas por lo que ocurre en Montebello. Y es que este Parque Nacional de las Lagunas de Montebello está en riesgo de perder su enorme atractivo. Permítanme enseñarles de manera gráfica un antes y un después de lo que ocurre en Montebello. Así eran antes las lagunas, ese era su color. Hoy empiezan a tomar estas tonalidades verdosas, con lodos y con otro tipo de elementos químicos que están haciendo que esos colores
de Montebello se empiecen a perder en por lo menos 4 de las 59 lagunas. Son 59 lagunas que, si no nos apuramos a hacer algo, terminarán así, así como un lago contaminado de este color verde tan desagradable. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en los últimos años estos 4 lagos de Montebello han perdido su tono, este tono reconocido mundialmente por ser único, este tono turquesa azul, y son muchas las autoridades que se han acercado a ver qué ocurre. La CONAGUA, el CONACYT, la UNAM, la propia CFE ha estado ahí para ver qué ocurre. Y nadie se pone de acuerdo en saber qué está ocasionando este daño ambiental en Montebello. Hay una hipótesis sostenida por la bióloga Margarita Gutiérrez Ruiz, del Laboratorio de Bioquímica Ambiental de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué dice ella? Pues que hay contaminación en el Río Grande, en cuya cuenca se encuentran las lagunas de Montebello. ¿Qué contamina las lagunas de Montebello? Primero, las descargas de aguas residuales de los municipios de Comitán, Trinitaria, Margaritas y La Independencia. Segundo, aportes excesivos de fertilizantes y agroquímicos de todo el desarrollo agroindustrial, particularmente de tomate, que se encuentra ahí en la meseta comiteca. Fue esta propia bióloga que en su momento advirtió al gobierno de Chiapas que, la cito, el origen del problema era una planta de tratamiento de aguas residuales que funcionaba mal en el municipio de Comitán y que esas aguas residuales recorrían el cauce de las lagunas. Es decir, aunque funcionaran bien, las aguas iban a tener aportes de nitratos que son veneno para las lagunas. Dice esta experta, la segunda causa que se identifica fue que en este momento hay invernaderos de cultivo de tomate que habían impulsado alrededor del área de las lagunas y usaban fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué esto lo digo presentando una iniciativa de ley, una iniciativa de reforma a la ley del equilibrio y el cuidado y la protección del medio ambiente? Porque lo que ocurre en Montebello es muy fácil que ocurra en cualquier otra parte del país. Porque nos hemos hincado ante las ganancias, ante la generación de empleos generalmente mal pagados, a costa de perder estos lugares de los cuales se nos llena la boca de orgullo cuando los presumimos con algún amigo de otra parte del mundo u otra parte del propio país, pero que no hacemos absolutamente nada para protegerlos. Hace unos días, el 27 de enero, ya había yo presentado un punto de acuerdo para la atención y la información por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de qué ocurre en Montebello y qué van a hacer. Y además, la petición de la declaratoria de desastre ambiental en las lagunas de Montebello. Es decir, que se descubra qué está pasando y que se detenga si hay alguna responsabilidad, ya sea de alguna industria o de la propia negligencia de autoridades municipales que no tienen buen manejo en sus plantas de tratamiento de agua, o peor aún, que estuvieran haciendo descargas de aguas, ya sean residuales o aguas negras, a el Río Grande que nutre toda la cuenca de estos lagos de Montebello. Por eso es que mi planteamiento es muy simple. El primero es modificar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente para que la Semarnat tenga y asuma una muy simple tarea: informar de todos y cada uno de nuestras áreas naturales protegidas un informe anual de su estado. Es decir, que todos los años podamos tener y recibir nosotros como senadores un informe de qué pasa en todas y cada una de las áreas naturales protegidas. Porque Tajamar es un ejemplo, pero ahí está el tema
del río Sonora y las descargas de cobre que todos conocieron hace algunos meses. Pero ahí está el tema de la minería que se acerca peligrosamente a la reserva de la biosfera del Triunfo, argumentando que van a hacer una suerte de minería sustentable para sacar a Chiapas de la pobreza, pero atacando uno de los lugares y de los ecosistemas, el bosque de niebla, más extraños y con más peligro de extinción que existe en el mundo entero, la única casa que le queda al Quetzal, porque ahí están también el santuario de la tortuga golfina en Puerto Arista, en Tonalá, Chiapas, que también está siendo amenazado por todos aquellos ecocidas que trafican y comercian con el huevo de la parlama. Allí están muchos casos, seguramente en todos y cada uno de sus estados, casos que no les van a perdonar sus representados de no por lo menos decir algo. ¿Les parece un exceso pedirle a la Semarnat un informe anual de las áreas que tiene la responsabilidad de cuidar? Pues a mí me parece que no. Y la segunda, pues que pongamos sanciones penales mucho más fuertes para todos aquellos particulares que contaminen aguas en áreas naturales protegidas. Las ganancias no son el pretexto para quitarle a las próximas generaciones de mexicanos, y en mi caso de chiapanecos, la oportunidad de maravillarse ante los colores increíbles de los lagos de Montebello. Las ganancias de una calera, como lo ocurre también en el Cañón del Sumidero, jamás van a poder estar por encima de la posibilidad de que todos vuelvan a sentirse humanos pequeñitos ante la grandiosidad del Cañón del Sumidero, y que hoy está a punto de generarse un derrumbe gigantesco a partir de la negligencia. ¿A qué huele todo siempre? A corrupción, a cochupo, a complicidad de autoridades con alguna industria. Yo creo que como senadores debemos de ser y asumirnos también como protectores de las áreas naturales protegidas y, por supuesto, de todos los entornos que en el altar de las ganancias se ponen en riesgo. Ahí está el caso de Montebello. Se los quise traer para ejemplificar lo que ocurre y que no nos llenemos de tajamares constantes, cotidianos, y nos acostumbremos a que el país, para que tenga más riqueza, más productividad, más competitividad, tiene que poner en riesgo lo más rico, lo más grandioso que México posee: su medio ambiente, su naturaleza, su herencia ambiental para las futuras generaciones. Ojalá se sumen a esta propuesta, compañeras y compañeros senadores. Es cuanto. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente.